Algo que realmente no debería pasar en la ciudad fue que el día domingo una persona que conozco se acercó al cementerio central a visitar a su abuela e increíblemente con ese dolor de abuela de irla a visitar, de acompañarla en ese momento difícil, pues sorprendentemente dentro de las instalaciones del cementerio fue atracada por una pareja de jóvenes, un hombre y una mujer, se le acercaron, la intimidaron con arma blanca y la despojaron de un anillo de compromiso y de un dinero en efectivo. La verdad, James, el llamado es a la diócesis de Uga el saber qué ocurre allí en estas instalaciones. Lo más increíble de todo es que consultando el tema con diferentes personas, me dicen que se ha vuelto un tema normal, que como que allá curiosamente pasa de que pueden robar en cualquier momento, o atracar en este caso, lo cual no debe ser así. Tú ¿Sabes que la diócesis maneja el cementerio? tiene un recaudo para ello, que de por sí es bien oneroso, y por tanto considero lo correcto, como lo compartí en la plenaria del Consejo Municipal, que se debe citar en este caso y pedirle cuentas a la diócesis por qué está ocurriendo esto, y lo segundo, cómo está el tema de seguridad en estas instalaciones. Eso no debe pasar. Sé que estamos víctimas de mucho tema delincuencial en la ciudad y en Colombia. Pero en el caso de UGA se deben tomar los correctivos necesarios para corregir esta situación.